Hola, mi linda gente, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Espero en Dios que estén bien, al igual que yo. Bienvenidos a un video más aquí conmigo, desde aquí de la casa esta mañana. Bueno, pues saludándolos con todo el amor, con todo el cariño, como siempre. Bueno, pues aquí me encuentro solo saludándolos porque ya voy de pasada. Quiero decir de pasada porque ya me voy para la calle. Bueno, para la carretera. Bueno, pues esta mañana me voy para Toluca, mis amigas y amigos, y voy a pasar a Tejupilco a recoger a una amiga y que me va a acompañar y vamos para allá a quiero ir a la Walmart a comprar unas cositas que necesito y también buscando una medicina que no la encuentro aquí ni en Tejupilco, ni en Altamirano, ni nada. Y esa medicina solo la encuentro hasta allá en Toluca. Y voy para allá. Entonces esta mañana, si Dios me da licencia, bueno, pues me van a acompañar. Me voy a ir con una amiga que voy a recoger ahí en Tejupilco. Y bueno, pues no sé si ella se vaya a dejar tomar video porque no quiere salir ahora. Yo a ella le he grabado antes, pero pues no sé, me dijo que no le gustan mucho los videos. Bueno, pues vamos a ver si puedo mostrarles a mi amiga o a lo mejor ella no quiere salir, ¿verdad? Entonces tendrán que estar igual conmigo, yo sola con ustedes, mostrándoles. Amigas, me las voy a llevar de paseo hoy, esta mañana, este día. Vamos a ir para Portales. Voy a dejar mi carro en un estacionamiento y de ahí me voy a ir en un taxi. Quiero ir a Portales. Una vez fui con mi cuñada Irma y miré muy bonito ese lugar con mariachis y todo. Y espero poder llegar hasta allá. Bueno, pues solo eso quería decir. Acompáñenme. Ahora me las llevo para allá. Ustedes saben que yo me las llevo para el rancho, me las llevo para el pueblo, me las llevo para la Ciudad de México, me las llevo para la Ciudad de Toluca. Yo las traigo en mi corazón para allá y para acá, a todos los que nos miran. Y bueno, miren, pues ahora estoy vestida con mi nuevo look, mis amigas, con los pantalones que me mandó mi amiga. No sé si les gusten, no les quiero mostrar mucho para atrás, ¿eh? Nada más de frente, de frente. Estos son los zapatos que me regalaron. Y esta es la ropa, los pantalones que estoy usando, cambiando de look. Ya me dijeron que no les gusta verme con estos pantalones, que mejor con los jeans. Pero bueno, soy una señora, hay que cambiarle. Esto a mí me cae muy bien en mi piel. Yo estos pantalones los siento bien frescos. La mezclilla ahorita está haciendo mucho calor y entonces pues estos me cayeron súper bien, estos pantalones flojitos. Y aunque siento que me quedan un poquito grandes, pero muy cómodos. Al menos no se me caen tampoco, no están tan grandes. Tampoco no estoy tan flaquita. Bueno, pues los acompañé con esta blusita. Esta blusita es una blusita viejita. Pero para allá que está fresco, para Toluca, pues apenas la manga larga y está bueno para estar para allá. Entonces, pues los quiero llevar a mostrarles cosas que yo miré ahí muy bonitas y que espero que todavía las encuentre. Y bueno, pues eso era lo que quería decirles porque miren. A mí me da mucho miedo ir para allá, para arriba, para Toluca, porque manejar para allá no es igual como manejar de Lubianos, de Tejupilco, aquí. Les cuento la historia porque ahí, pues está muy feo, las curvas, la carretera no, las curvas, se está terminando una así de vuelta y ya te está esperando la otra para acá. Y entonces, pues sí, es algo que pues a uno le encontrarte con esos camiones tan grandes, esos trailers en una curva, sientes que se te vienen encima porque ellos hasta se hacen de lado así. Y ay, yo digo, y ya le cayó a una muchacha aquí arribita de Bejucos, me contaron, yo no lo miré, porque a mí no me gusta decir cosas que no miré, pero nada más le estoy repitiendo lo que escuché. En la mera curva, la muchacha iba a la mera curva y el trailer en ese momento se encuentran en lo mero. Y él pues le ganó el peso y se volteó y le cayó a ella encima.
Y bueno, entonces cuando yo encuentro un camión de esos así de grandes, es cuando yo me recuerdo de eso y pues sí, me da un poquito de pánico, pero yo me mantengo firme en mi línea, no me muevo, no me asusto, me mantengo, soy una persona con nervios poderosos que los puedo dominar yo. O sea, no me dominan ellos a mí, yo los controlo. Y hay personas que no se descontrolan. Y les digo, yo tenía 10 meses a que había salido de ese lugar, donde ustedes ya saben, todos los que saben, que a veces les digo les digo una cosa, que yo aunque quiera contarles otras cosas, siempre está ese lugar. Venía yo saliendo, tenía 10 meses a que yo había salido libre y íbamos para Toluca con mi cuñada y chocamos. Creo que ya se los dije una vez a las personas que ya tienen tiempo conmigo, ¿saben? Y mi cuñada le pegó, ella se descontroló en una curva y esa curva no era ni tan fea, pero ella se resbaló, estaba lloviznando muy, muy despacito y se resbaló y nosotros íbamos por un barranco. Solo porque un carro se atraviesa y pues mi cuñada se atrancó ahí, les pegó y pues ahí iban maestros que iban a dar clases y llevaban una niña y no, pues la maestra que iba manejando quedó ahí impactada, no se quiso ni mover, le dio mucho, mucho miedo. Y entonces les digo, pues me iba a morir bien rápido saliendo de ese lugar, yo iba para la muerte derechito. Y lo que les quiero contar de ahí, de esa curva que tiene tantas cruces, hacia abajo tiene cruces y hay es una barranca que tiene mucha agua porque se oye el agua. Nosotros íbamos para allá, pero gracias a Dios, y bueno, y que no lastimamos a esas personas porque no salimos heridos nadie. Bueno, sí, con golpes, sí, salimos con golpes. Yo me golpeé una rodilla y el estómago, pues se me hizo un moretón así de grande. Pero fue por el cinturón, gracias a Dios, o la bolsa, no sé, porque explotó la bolsa y de aire y también el cinturón a lo mejor nos hizo eso. Y ya, pues fuimos a hacer unos estudios porque pues sí tenía el dolor interno adentro. Y eso me espanté que me había pegado feo, pero no, gracias a Dios, miren, me dejó y para estar aquí con ustedes todavía más en estos videos. Amigas, pues síganme, vámonos para Toluca, vamos a salir para allá, acompáñenme en un momento, vamos, por este día, nada más, acompáñenme siquiera para allá, cuando yo les ando compartiendo, siento que están ustedes ahí, vamos a ver cómo me va, y bueno, pues entonces, vámonos para allá, pues como les digo, me gusta llevarlas para varias partes, para que ustedes miren pues algo. Miren, yo sé que los que están en ciudad pues no quieren ver carros, pues no quieren, pero aquí tenemos mucha gente que nos mira del Estado de México y de Guerrero nos miran. Y entonces pues ellos están en los ranchos, están en los pueblos. Es bonito irnos para allá a dar un paseo. Entonces, y para las personas que no son de este país, también es bien bonito mostrarles nuestras ciudades, cómo son de bonitas también aquí en México, para que un día vengan a pasear acá. Y las invitamos con mucho cariño para acá, a todos los que no sean de México. Me gustaría mucho darles un paseo por la Ciudad de México, que no me la conozco toda, pero bueno, tenemos quien nos lleve, nos pueden, hay guías para que nos enseñen toda la Ciudad de México. Bueno, pues vámonos entonces para allá, síganme. Vamos a ver qué hacemos. Amigas hermosas, andamos aquí. Vamos ya a entrar aquí a tomar un desayuno con mi amiga. Estamos aquí en los estacionamientos de la Walmart. Y más tarde vamos a pasar allá adentro a comprar algo. Pero bueno, allá adentro no nos dejan grabar. Y además, ustedes ya tienen muchas Walmarts por allá. Y ahorita pues nos vamos a estacionar aquí. A ver, amiga, echa la cámara para allá. Bueno, mira, en este restaurantito vamos a comer. Es muy temprano para comer tacos, así es que vamos a ver si nos encontramos aquí un pancake, algo así sencillito, pues.
Y ya de aquí nos vamos, vamos a dejar el carro estacionado aquí, la que lo voy a dejar, y nos vamos a ir en un taxi para Portales, para allá. Pues este era el que no pude ver cuando entré, pues muy bonito que está aquí, es muy bonito de salir de los pueblos a venir a la ciudad. Estamos aquí, vamos a entrar. Vente, amiga. Muy bonito que está. Mira, pues aquí está lo que me voy a comer. Voy a tomar un cafecito y aquí están los desayunos. Uno que se pidió a mi amiga y pues pedimos de lo mismo para, y el cafecito es muy rico, que está algo bien sencillito que pedimos. Amigas hermosas, hemos llegado a Portales aquí con mi amiga y bueno, aquí estoy mirando muchas cosas muy bonitas. Miren esto, mucha gente, y eso que estamos en día lunes, de que no es fin de semana, y miren cómo está de lleno Portales. Para las personas que no conocen, yo sé que sí me miran. Algunas que sí conocen para acá, familia, pero por eso le pusieron Portales, porque está bien grande. Aquí viene mi amiga. ¿Ves que no te gusta la cámara? ¿Por qué no te gusta? Y le hace, no, no, no quiere. No les puedo poner la música. Dale la monedita, por favor, amiga. Ya está la otra parte. Ya dimos la vuelta. Y bueno, compartiéndoles la ciudad de Toluca, la hermosura que tenemos a 3 horas de casa. Y si aquí nos podemos venir a... Nada más que yo no me sé meter aquí con el carro. Ese es el problema, que tengo que agarrar taxi. Pero no, hombre, estos Portales, mira, no tienen final. Y bueno, vamos para acá. Mira el piso tan bonito. ¿Quién se puede comer este chorizo verde? El otro día miré un video de esto, de un señor que se estaba comiendo unos tacos bien ricos con ese chorizo verde. Pero bueno, a mí no me gusta. Son, ahí lo venden, pero no los tacos. Aquí es algo, aquí es una iglesia, mi gente, es una iglesia que está aquí. Miren qué iglesia tan hermosa. Está muy bonito. Están en misa, no puedo meterme para allá. Bueno, mis amigas, pues les ando compartiendo esta belleza aquí. Hoy los pajaritos también acá. Mira, aquí les dan de comer a las palomas, por eso vienen. Igualitos a los de... Ay, mira, qué bonito. Pues andamos buscando la otra parte donde están los mariachis y toda la cosa. ¿Tú tampoco sabes, amiga, dónde están? ¿Tampoco sabes dónde están los mariachis, amiga? No.
Ah, nunca has venido acá entonces. Bueno, vamos a ver acá. Pues acá yo veo puros restaurantes y todo eso. Me las traje de paseo. Mi gente, los traigo de paseo para acá. Espero y les guste este paseo. Porque hoy no estamos en el rancho, hoy estamos en la ciudad. Pues a mí me gusta compartirles de todo. Pues para que miren algo diferente. Y aquí estamos en los portales de Toluca. Toluca es Estado de México. Bueno, todos los dulces que tienen aquí. Me voy a comprar unos cuando ya no, hasta que me vaya. Uy, todos. Muchos dulces. Los refrescos con su hielo encima. Bueno, compartiéndoles, amigas, compartiendo aquí la belleza de... Mira, vamos a entrar a una nevería, que mira desde qué año la tienen aquí, Santa Clara. Y bueno, pues, miren, aquí está la helada, o sea, aquí. Vamos a comernos una, amiga, aquí. Mira, mis amigas, el helado que estamos buscando tanto de nuez. Todos los helados. Qué rico. Mucha gente para allá. 10 segundos. Otro lado de los portales, ¿se acuerdan que les me metí a la iglesia? Pues mira, aquí está la iglesia de lejos. Esta iglesia está bien bonita y muy grande, muy grande. Y bueno, pues aquí andamos buscando a los mariachis, pero no los encontramos. Es lo que ando buscando. No encuentro el lugar donde yo vine la otra vez. Gente. Miren que el corazón nunca envejece. Esta señora tiene ganas de bailar todavía, miren. Pero ella está bailando por unas moneditas, mira. Por unas monedas. Estamos dando final aquí al paseo. No están los mariachis, ya nos vamos a ir para la casa. Ya vamos aquí caminando por el pasillo. Mira, ella vende hojitas de naranjo, yo pienso. ¿De qué son esas hojitas? Hoja de naranja, hoja de guayaba, manzanilla, menta, romero, tenemos de fruta. Ay, de todo. Ok, vamos. Hay que emigrar para lavabo, baño, peladero. Hay que ir para mi lavadero. Mira. Ya voy por la avenida acá de, no sé cómo se llama, pero ya voy para casita. Miren, los árboles están diferentes. Estos árboles se llaman pirules, se llaman pirules. Miren qué bonitos están, tan verdes y sus ramas como si fueran muy pesadas. Y bueno, pues aquí ya voy, aquí ya llevo mi carro. Ya el taxi ya me dejó allá y vamos a la... Voy a pasar aquí a echar gasolina, a llenar. Y bueno, pues aquí vamos. Aquí ya para casita. Bueno, mi gente, pues mira dónde me encuentro. Ya voy de camino aquí con la amiga, pero pues ella nomás me graba, pero no quiere salir conmigo, no quiere. Esta es una amiguita de aquí de Tejupilco que la voy a pasar a dejar ahorita. Y bueno, estamos aquí en la cabaña del oso. Comimos una
la quesadilla. No, yo me comí un taco de este. Y bueno, pues estamos aquí en el mero crucero, ahorita se los voy a mostrar. Y pues ya voy para casita, ya voy para casa. Primeramente Dios, que llegue con bien. Y bueno, pues a dejar a mi amiga ahorita. Y nos vamos, estamos aquí cerca de Nevado. ¿Cómo se llama así? Nevado. No, no recuerdo cómo se llama. Sí, ¿verdad? ¿Es Nevado? Bueno, pues entonces nos vemos allá, si Dios quiere. Todavía voy a llegar a Rubianos, no llego a Bejuco. Voy a estar ahí unos días porque voy a hacer unas cosas. Y ya de ahí me voy para acá. Nos vemos. Pues miren, como estamos aquí de regreso y les voy a mostrar a dónde estamos. Por aquí he pasado muchas veces yo. He pasado varias veces. Y miren, entonces estamos aquí. Aquí esta flechita, pues vamos para Toluca, pero yo ya estoy de regreso. Y aquí este es. Esto va para allá también, para Nevado. Este que se llama Zutepec. Va para Nevado. Y bueno, ahora estoy mirando que pusieron algo rojo ahí. No sé qué cosa es. Es pues algo, una figurita que pusieron. Esa carretera donde va esa troca blanca ahorita es para ir a Nevado. Entonces, pues ya yo voy para acá, para este lado, miren. Para este lado de para acá, por donde va a meterse ahorita este carro. Para allá voy y bueno, pues aquí es la cabaña del oso. Oh no, este carro va para arriba, volteó para arriba. Yo voy para allá, para abajo. Y bueno, pues aquí un poquito aquí pues con ustedes grabando yo solita, porque pues aquí mi compañera ya hasta se metió al carro, no quiere salir y pues no vamos a hacer algo que no le gusta a la gente, ¿verdad? Hay que respetar. Bueno, pues vamos entonces, mujeres, ahorita les enseño un poquito de carretera a ver cómo nos va. Miren qué hermoso, aquí yo ya les he mostrado algunas veces, pero bueno, para los nuevos que me siguen, las nuevas seguidores, estamos aquí allá adelante, ya es para irnos a Toluca y a la Ciudad de México. ¡Vamos! Llegando ya a donde vamos a comprar unos duraznos y aguacates. Me parece que está por aquí cerca. Ya. Bueno, pues otra parada más, mis amigas. Ya estamos llegando aquí a un puestecito donde venden duraznos frescos que los cortan aquí mismo. Ya merito llegamos, es más adelantito. Aquí va grabando mi amiga. Es más para acá. ¿Tú tienes más que más de estos? También tiene los aguacates. ¿A cómo me dijo el kilo de aguacate? Lo acabo de olvidar. 50. A 50 el kilo de aguacates. Y entonces tienen de muchos precios los duraznos. De aquellos y aquellos. Yo voy a llevar de aquellos. Mira las flores, sí, bonitas. Mira, aquí tiene las estas,
Ay, el sol. Aquí tiene las granadas. Mira qué bonitas. Esta es la flor de granada. Hermosas. Ay, tiene muchísimas, muchísimas. Mira, esas rojas yo pienso que ya están buenas. Estamos todavía acá arriba de Carboneras. Mira, compramos aquí estos duraznos que están... Estos los cortan aquí, sí. Estos los cultivan acá. 40, acá se lleva 40. Estos nos da 70, aquellos a 50. ¿Aquellos a qué dijo? 50. ¿Aquellos chiquitos? 50. ¿50 kilos? Sí. Yo sería 60. Ah, 60, 70 y 50. Tiene de varios precios, ¿verdad? Este, pero yo agarré de los más grandes. Bueno, gracias, señora. Váyame. Pues estamos aquí en Carboneras. Muy bonito que está. Muy fresco. Bueno, los voy a poner aquí, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Y vámonos ya porque creo que ahora sí ya vamos un poquito tarde. Vámonos, mi gente. Hasta Lubianos. Nos vemos allá. Al llegar allá. Terminó el corrido, mis gentes. Miren, esa pipa la habíamos dejado allá atrás y como nos paramos a comprar duraznos se nos volvió a cruzar y miren ahora toda la fila que lleva de carros y vamos a bien despacio, quién sabe hasta qué hora vamos a llegar. Y mira bien lento que vamos. Es que eso es lo malo cuando se atraviesan esos carros así de pesados.